Introducción del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás personas, mediante signos orales, mediante gestos o escrita. No digamos pues, el lenguaje es el término que debe emplearse en la aceptación que hemos definido como el origen de la humanidad. Evolución del lenguaje. El origen y la evolución del lenguaje sigue siendo un tema no resuelto, basado en evidencias indirectas debido a que la capacidad lingüística no deja rastros claros del registro fósil. A nuestro entender, el lenguaje evolucionó siguiendo distintos grados sucesivos. El punto de partida sería hace unos 2 millones de años cuando los homínidos se reunieron a unas características biológicas y culturales que permitieron el salto a un nivel comunicativo cualitativamente superior. Y hace aproximadamente 2,5 millones de años atrás aparecen los registros fósiles de los primeros registros del género Homo y Homo habilis que luego descendieron a Homo sapiens. No obstante, la capacitación para un lenguaje de doble articulación no se registró hasta en los primeros humanos anatómicamente, es decir, hace 150.000 años. Lenguaje y culturas. Las lenguas reflejan las experiencias y formas de ver el mundo de los hablantes. La cultura y el lenguaje están íntimamente interpretados. Cada pueblo forma su propio modo de ser en esta vida. Crea un modelo cultural que se construye a partir de las relaciones que los hombres de una comunidad establecen entre sí con la naturaleza. Las relaciones que hay entre una comunidad de sus especies mantiene otras relaciones con otras comunidades y establece una convivencia que se califica como algo sagrado. Las multilenguas se dan a partir de la migración. Este puede tener múltiples causas personales, sociales, por lo que es vista como un proceso social, como una experiencia de vida en contacto con otro idioma, que se da con otra cultura, que se provoca que estos reconozcan particularidades de culturas entre culturas y crear un vocabulario reflejado en la literatura. Tipos de lenguaje. Todos los tipos de lenguaje buscan transmitir algo a partir de un símbolo determinado y de manera deliberada. En todos los tipos de lenguaje se necesitan los elementos básicos de la comunicación: emisor, mensaje y receptor, para que pueda llegarse a un objetivo y que se construya gracias a los signos que se clasifican en tipos de comunicación: oral, mímico y escrito. Lenguaje oral. El lenguaje oral tiene la ventaja de articular los sonidos con la entonación idónea para la expresión poética, para que se lleve a cabo un mensaje que transmite por medio del habla y se percibe de forma auditiva. Lenguaje mímico es el uso regular de gestos faciales y manuales, silenciando las palabras pero transmitiendo un mensaje facial o de otra índole. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito cumple la importante función de transmitir los conocimientos de una generación a otra gracias a su permanencia del tiempo por la escritura. Este es abstracto y utiliza la representación de palabras considerando como un símbolo. Desarrollo del lenguaje avanzado. En el periodo comprendido entre los 16 meses y los 4 años de edad, aproximadamente el vocabulario de los niños aumenta de forma exponencial. Al llegar a esta edad, su capacidad lingüística empieza a aproximarse a la de un adulto. Si bien será necesario bastante años hasta que éste perfeccione su vocabulario, existe una disociación entre la comprensión y la producción del lenguaje. Y pasa muy en concreto con los niños, que son capaces de entender frases complejas que no podrán generar por ellos mismos hasta más de 2 meses después. Hay dos tipos de errores muy frecuentes durante la adquisición del lenguaje: las sobreextensiones y las infraextensiones. Los primeros son generalizados por consistencias en usar palabras para designar objetos, como llamar perro a todos los mamíferos, o subgeneralizarlos. Son los supuestos errores que los niños cometen cuando están aprendiendo el vocabulario. Un lenguaje avanzado se basa en la asociación de todos los términos y conjuntos de ellos para empezar a formar oraciones.
conclusión, el lenguaje es uno de los sistemas de mayor importancia dentro de la sociedad. Cuando existe una correcta estructuración del lenguaje en un individuo, éste es capaz de diferenciarse de su medio ante otras personas. Y este también juega un papel importante en diferentes ámbitos de su vida social, en la educación de mayor punto de referencia y sobre la eficacia que tendrá en la vida, ya sea académico o emocional.